¿Qué tal, corazones? Acabo de levantarme y justamente he recibido un paquete con una máquina panificadora de la marca Canto. Estoy deseando de abrirla y de ver cómo es. ¿Con qué vamos a abrirla? Vamos a sacarla a ver cómo es y cómo viene y lo grande que es. Estoy nerviosa, nerviosa. Mira, ya estoy deseando de verla. Esta es la marca Cando. Vamos a abrir la caja y a ver lo que trae. Vamos a ver lo que trae. Pues mira, aquí trae un manual, el manual de instrucciones de la máquina y muchas recetas de panes, bizcocho y mermelada también visto yo por aquí. Está muy bien. De momento me va gustando. Y ahora es sacar la máquina. A ver el trabajito que me cuesta. Ah, pues no. No es tan difícil. Uy, qué bonita. Es de acero inoxidable. Diferente a otras máquinas que he tenido, porque yo he tenido otras máquinas panificadoras, pero nunca una como esta. La voy a poner así para que veáis cómo es. Mira qué bonita. La verdad qué bonita, como bonita es. Ah, mira, aquí viene lo que es la cuchara medidora, el vasito. Mira, la cuchara medidora. Esto es para sacar el pan. Bueno, el pan no, creo que es para sacar lo que es el aspa. A ver el aspa, un aspa chiquitito, ahora lo enseñaré más de cerca, os lo enseñaré. Un vasito medidor y bueno, mira por dentro cómo es. Bueno, no se ve. Y esto, ah, ya lo he cogido. Esto es doblando para sacar el molde. Que creo que es como de 1 kilo. Aquí lo que cabe es 1 kilo. Y bueno, pues ahora lo único que es ahora probarla. Mira qué bonita. Pues venga, os lo voy a enseñar más de cerca. Para sacar el molde de la panificadora es muy fácil. Simplemente es girar hacia la derecha, que es al contrario de la aguja del reloj. El molde es más bien cuadrado y lo máximo es para 1 kilo de pan. Para introducirla y que encaje es girar un poco hacia la izquierda, en sentido de la aguja del reloj, y ya está encajada. Trae un vaso medidor, el aspa pequeño, el gancho y la cuchara medidora. Este es el manual donde viene explicado cómo funciona y las recetas que se puede hacer de pan, bizcocho, mermelada y yogur. La panificadora tiene este botón de retardo que sirve para programar. Con este botón de más o menos tiempo. Este botón que es el de menú. Y este el encendido, pausa y apagado. Aquí están los 15 programas que tiene. Cuando se enciende, sale en la pantalla el programa 1 predeterminado, con los 750 gramos para hacer pan y el pan de color medio. Si se pulsa el botón de menú, empieza a parpadear el dibujo del pan. Si se quiere más dorado, se gira el botón hacia la derecha, así saldrá más dorado. Si se gira hacia la izquierda, saldrá menos dorado. Si se vuelve a pulsar el botón de menú, aparecerá parpadeando los gramos, pues simplemente en el mismo botón de menú
se gira para la derecha o para la izquierda y podremos elegir los gramos del pan que queremos hacer, de 1 kilo o de 500 gramos. Este es el tiempo que tardaría en hacer el pan. Lo voy a poner a 750 gramos. Le daría al botón de estar encendido y empezaría a funcionar la máquina. Si se quiere programar a una hora para que empiece a funcionar, se le daría al botón de light, que es retrasar la hora de funcionamiento. Sale el símbolo del reloj de arena. Se gira el botón de más o menos y programamos el tiempo que queremos que empiece a funcionar. Tiene hasta 15 horas de retardo. Cuando tengamos la hora elegida, se le da el botón de encendido y empezará a funcionar a esa hora. Haré la receta del pan básico. Aquí en esta columna viene el orden para añadir los ingredientes. En esta vienen los ingredientes de la receta. Voy a hacer el pan de 750 gramos. Aquí viene la cantidad de ingredientes que tengo que añadir. Mira qué bien viene por dentro. Tiene dos resistencias. Una superior, que es la que está arriba, y la otra inferior, que está más abajo. Se introduce el molde dándole un pequeño giro hacia la izquierda en sentido de la aguja del reloj y ya está encajado. Se le pone el aspa y añadimos los ingredientes. Se añade 240 ml de agua, una cucharada de sal, 2 cucharadas y media de azúcar, 3 cucharadas de aceite de oliva. En el manual está escrito petróleo, pero no es petróleo. Al traducirlo en el manual se habrá confundido y es aceite. Yo le añado aceite de oliva. 400 gramos de harina de fuerza. La harina de fuerza tiene un gran contenido de gluten y es ideal para hacer pan, masas de pizza, roscón de reyes, panacote. Por lo general, esta harina es la que se usa. Y 8 gramos de levadura seca de panadero. Haré un pequeño hueco en la harina para añadirla. La levadura no puede tener contacto con el líquido. La programo en el número 1, ya que voy a hacer el pan básico. Pulso el botón de menú. Cuando está parpadeando, se va girando hacia la izquierda, que es menos, hasta llegar al número 1. Ya tiene predeterminado los gramos, pues lo dejo así. Voy a cambiar y poner el pan más dorado. Se pulsa en el botón de menú. Cuando se vea que parpadea, se gira hacia el símbolo de más, hacia la derecha, y ya se ha cambiado. Se pulsa el botón de estar encendido. Y ya la máquina empieza a funcionar. Tardará 3 horas y 10 minutos. Abriré la puerta para que veas cómo funciona. Ahora está en la primera fase de fermentación. Aquí ha llegado la segunda. Justamente ahora ha salido el símbolo de horneado. Una vez completado el proceso de cocción del pan, se oye 10 sonidos. Este símbolo significa que se ha completado. El pan lo mantendrá caliente durante una hora. Si quieres sacar el pan enseguida, pulsa el botón de stop. Se saca cogiendo por el mango del molde y dando un giro hacia la derecha. Mira qué fácil. Es la primera vez que veo que una panificadora dore el pan por la superficie. Una vez templado, se desmolda. Mira cómo queda. Al desmoldarlo ha salido la aspa. ¿Ves? Al cortarlo se nota la corteza crujiente. Mira cómo ha quedado por dentro. Está súper esponjoso. Mira qué tierno y la miga que tiene. Está suave y con una miga estupenda. He cortado una rebanada a la que le añado aceite de oliva, tomate en rodaja y jamón de pavo a la fina hierba. Está riquísimo.
¿Qué tal te ha parecido la máquina? A mí me ha parecido fantástica, porque aparte del acabado que tiene, es muy fácil de manejar. Abajo en la cajita de información te dejo un enlace donde puedas adquirirla. Espero que te haya gustado este vídeo. Le des dedito arriba y te suscribas al canal. Te espero en mi próxima video receta.